¿Qué tal? Buenas noches. Qué emocionante verlos acá. Qué... Muchas gracias por estar. Bueno, es mi primera vez en, el, en la Noche de la Filosofía. Me parece un proyecto hermoso. Siempre lo vi como un proyecto hermoso, pero como espectadora. Así que esta vez me toca comunicarme con ustedes desde acá. El tema, ustedes lo saben porque, espero, han pensado qué, qué van a decir sobre esta cuestión. Eh, pensar en algo. Que es una reflexión filosófica sobre el conocimiento, eh, pero también pensar que el conocimiento es un aspecto de la política, es decir, que en el conocimiento hay relaciones de poder, incluso en la ciencia, que se supone ese conocimiento tan universal, tan abstracto y tan de sujetos neutrales. Eh, y también pensar que no solo se construye el conocimiento, no solo se construye el saber, sino que también se construye la ignorancia. Eso es lo que que me gustaría que reflexionáramos hoy. Construimos los saberes, y hay relaciones de poder en esa construcción de los saberes, pero también construimos quiénes son los sujetos que no saben, quiénes ignoran, por qué ignoran, cómo ignoran. Y afortunadamente, y me gustaría dar algunos ejemplos de cómo se relaciona la filosofía con la política real, en la que discutimos cotidianamente. También hay epistemologías de la resistencia. También hay maneras, no solo individuales, sino colectivas, de autorizar de, de autorizar, de construir firmeza, autoridad política dentro de construcciones de conocimiento que no estaban pensadas en las líneas principales. El primer gran organizador eh, de la no solo de la estructura que debía tener el conocimiento científico, sino también de la lógica, fue Aristóteles hace ya 2500 años. Es un gran padre de la filosofía. Bueno, sabemos que las paternidades son siempre dudosas, podemos discutirlas, pero es uno de los grandes padres de la filosofía. También es uno de los más misóginos y los que ha tenido más éxito. Aristóteles organizó eh, lo que él consideraba que era el método de la ciencia y la ciencia era para él conocimiento racional teórico es decir que hay muchas maneras de conocer el sentido común es una manera de conocer pero una manera de conocer menos valiosa ¿Cómo? y hay modos emocionales de acercarse a las cosas y esos modos emocionales para aristóteles claramente conducían a confusión de hecho parte del problema político en esta construcción de pensar la ciencia como conocimiento racional teórico, es quiénes eran para Aristóteles sujetos racionales, quiénes calificaban como racionales. Y eso es muy interesante porque cuando nosotros vinculamos lo que se llaman primeros analíticos y segundos analíticos, es decir, la, filosofía, la lógica y la filosofía de la ciencia de Aristóteles, con la política, otro de sus textos muy importantes, vemos que Aristóteles consideraba que las relaciones de poder, las relaciones políticas en una sociedad eran relaciones naturales, que de la misma manera que en la naturaleza entre los animales hay animales dominantes y dominados, que en una cadena alimenticia hay animales que devoran a otros animales y que esta es una relación natural, que no vale oponerse eh, éticamente a que el león se coma a la gacela o el gato se coma al ratón. No es una cuestión moral, no es una cuestión política, es una cuestión natural. Ahora Aristóteles decía, la sociedad se organiza de acuerdo con relaciones naturales y esas relaciones naturales, y esto es lo interesante de ese pensamiento aristotélico porque tiene raíces muy profundas sobre todo porque ha sido el pensamiento tomado por el cristianismo, tomado por Santo Tomás, pero muy profundas dentro de las posiciones más conservadoras. Y es esto. Aristóteles consideraba que toda diferencia se resolvía en una jerarquía. Es decir, no bastaba mostrar que dos, dos sujetos eran diferentes, sino que si uno era dif a diferente de otro, uno es superior y otro era inferior. Y él decía, hay tres relaciones naturales que fundan el orden social. Y esas tres relaciones eran. El amo es superior al esclavo, el adulto es superior al niño y el varón es superior a la mujer. Cualquier coincidencia con dificultades contemporáneas para acceder a los derechos humanos, ustedes verán. ¿Cómo distingo un amo de un esclavo? Lo distingo porque hay algo en el cuerpo que me dice quién es amo y quién es esclavo. Hay algo entre un cuerpo blanco y un cuerpo negro que me dice... No solamente que cuando un cuerpo blanco se confronta con un cuerpo negro, el cuerpo blanco sabe que puede disponer de ese cuerpo como si fuera una extensión de su voluntad, que ese cuerpo negro anula su voluntad para seguir la voluntad del amo, es decir, que es como una herramienta, una prolongación de su voluntad. Yo soy amo, me habría tocado otra cosa seguramente en Grecia antigua, pero si soy amo y dispongo de esos cuerpos, les hago hacer aquello que no tengo ganas, me da trabajo o considero disvalioso hacer, porque lo valioso en esta Grecia clásica era el ocio y no el trabajo. El trabajo lo hacían los esclavos. Entonces me confronto con ese cuerpo y sé que puedo disponer de él, pero lo peor es que cuando ese cuerpo se confronta con ese hombre blanco, sabe que por naturaleza le ha tocado obedecer. Y ese es el aspecto... En el cual, cuando naturalizamos una relación de poder, cuando la transformamos en una jerarquía que tiene que ver con los cuerpos, y vale para todo racismo y para toda discriminación étnica, cuando transformo esa relación, ese valor, en una jerarquía natural, ese cuerpo, por ser como es, algo de lo que no puede escapar, obedece a un cuerpo que se supone mayor, porque esa. Eh, este, más poderoso, porque esa cultura avala esa relación de poder. Entonces, el amo superior al esclavo, el adulto al niño, todavía estamos discutiendo, a pesar de la Convención por los Derechos del Niño, en qué momento los niños o los adolescentes o las adolescentes tienen suficiente criterio como para poder ejercer un derecho o contraparte, ¿cuánto tiempo tienen que estar bajo la tutela de los adultos? No bajo el cuidado y la protección, sino para un cuidado y una protección que se toma como precio a la autonomía. Eso es la tutela. Y la tercera relación era el varón es superior a la mujer. Es decir, si hay cuerpos sexuados, el cuerpo masculino no es solo diferente del femenino, es superior y por lo tanto en la naturaleza de uno está mandar y en la de otro obedecer, decía Aristóteles. Entre estos dos cuerpos, amo, esclavo, adulto, niño, varón, mujer, no puede haber ni igualdad en el plano ético, ni amistad en el plano político. Esa democracia griega que nos han enseñado que era universal, era universal para un universo muy chiquito. Era universal para quienes ya eran ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Los que compartían las tres condiciones de superioridad. Eran blancos, eran amos blancos y ricos, eran varones y eran adultos. Ese sujeto hegemónico recibía en Grecia el nombre de Andros. Era el único sujeto capaz de ciudadanía, el único que tenía ocio, el único que... Te podía participar en el espacio del ágora, mientras, como decía Aristóteles, todo hombre tiene un esclavo que lo sirve y una mujer que lo reproduce. Es decir, que eh, aquello que no tenía cualidad de ciudadanía eran pertenencias, propiedades, pero en el sentido patrimonial de ese hombre adulto, blanco y propietario. Por eso hablamos en el feminismo... No solamente de cuestiones de machismo o de discriminación de género, hablamos de androcentrismo. Androcentrismo es esta posición del andro. Entonces, la idea de la ciencia como conocimiento racional teórico era la idea de un ámbito de saber que solo era accesible y solo podían construirlo ciertos sujetos, justamente el andro, justo los sujetos privilegiados, justo los que tenían poder político y poder económico. Ellos construían el saber legítimo. Los otros saberes, las otras construcciones, ocurrían dos cosas. Por un lado, que no iban a ser aceptadas como legítimas porque no eran racionales. Y por otro lado, esos sujetos descalificados de la racionalidad no es que no tenían capacidades, pero tenían unas capacidades a las que no se les concedía ningún valor, ningún interés. Por ejemplo, para Aristóteles, las mujeres eran excesivamente emocionales. Pero la emoción no era un valor epistémico, un valor fiable para construir conocimiento. Entonces, eso que podía ser un valor era algo despreciado. No solo se despreciaban las mujeres y se les impedía acceder a la ciencia, se despreciaban aquellas cualidades restándoles valor epistémico, sacándolas de un lugar de autorización, incluso de aquellas cosas que les competían a estas personas. Esas jerarquías naturales fundan el androcentrismo y el androcentrismo funda un modo de hacer ciencia que, se, que florece en la modernidad. En la modernidad, cuando surge el Estado moderno, surge la ciencia experimental. Podemos decir, bueno, pero esa ciencia experimental justamente rompe con la hegemonía aristotélico-tomista, la idea del conocimiento meramente como deducción, aparece la ciencia experimental eh, y aparece la ciudadanía, aparece el Estado moderno quiénes la ciudadanía aparece con el argumento del contrato social, el contrato social para poder hacerlo los sujetos tenían que considerar al otro como un sujeto con derechos. Era un contrato apoyado en la moral, apoyado en los derechos, pero esos derechos se planteaban, se manifestaban de manera universal y abstracta, por lo tanto solo podían acceder al contrato social sujetos capaces de racionalidad y abstracción. ¿Y quiénes eran esos sujetos? Y ahí aparece la teoría del contrato social, ya en el 1700 y con varios filósofos, Locke, Hobbes, Rousseau, ¿quiénes son los sujetos capaces de establecer ese contrato social? Los negros no, porque tienen un pensamiento medio místico. Los eh, pueblos originarios, los indígenas no porque también tienen un pensamiento metafórico, eh, una idea circular del tiempo. Las mujeres tampoco, porque no eran racionales. Pero no era la ciencia experimental. Eh, Aristóteles decía que no éramos racionales porque éramos esponjosas y húmedas. La ciencia moderna va a decir que no porque tenemos los cerebros más livianos y los cráneos más pequeños. Los argumentos cambian, pero las conclusiones siguen siendo las mismas. Entonces, las mujeres no porque son inferiores, los niños no porque son, no son maduros. Entonces, ¿qué pasó? Y en el contrato social lo sabemos, porque sobre esto Marx hizo una muy fuerte crítica en la cuestión judía. Ese contrato social era un contrato burgués, porque había que tener propiedad, porque si íbamos a pactar eh, nuestros derechos, y el derecho es el derecho a la vida y el derecho a la propiedad como los dos derechos fundamentales, quien no tiene propiedad, ¿qué es lo que va a pactar? Entonces, quien tenga que ser ciudadano tiene que tener algo para pactar y ese algo es la propiedad. Y esto no fue solo en Europa. Fue también en América cuando se hacen las revoluciones inspiradas en la Revolución Francesa. Nuestra Revolución de Mayo fue en 1810. En 1811 el Cabildo dijo que no iban a ser vecinos, o sea que no iban a poder participar del Cabildo, no iban a poder ser ciudadanos, ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. Y que para ser ciudadano había que tener casa fundada, es decir, una propiedad. Quien no tenía propiedad quedaba fuera de la ciudadanía. Esto a Marx le pareció horrible. Los pobres no podían ser ciudadanos. Que ni Ninguna mujer pudiera ser ciudadana, no le pareció relevante. <laughs> tenemos algunos problemas ahí. Y tenemos algunos problemas de los que vamos a hablar. ¿Quién reacciona con respecto a, esta, a este androcentrismo de los saberes? Sobre todo a mediados del siglo XX. Eh, hay una gran crisis de la idea de que la ciencia es un saber preservado de intereses y preservado de influencias, de otra cosa que no sea el propio saber. En los años 70, ya entre los 50 y los 70 del siglo pasado, cuando yo nací, se empieza a plantear una crisis que tiene que ver con pensar la ciencia como un quehacer hecho por seres humanos que externamente también reciben influencias para poder desarrollar estos saberes. Hay un diálogo entonces entre una historia de la ciencia como una construcción donde no solo entra los propios saberes de la ciencia, sino la religión, la política, eh, la economía. Si nosotros pensamos hoy en el fruto de 50 años de este tipo de reflexión, nos, pase, nos parece casi obvio que lo que investiga un laboratorio puede estar influido por lo que económicamente demanda una multinacional o que determinado tipo de vacuna se va a sostener a pesar de que las bases empíricas no son muy fuertes porque interesa a determinadas formas políticas que quieren proteger una cierta práctica o nos quieren preservar del pan. Bueno, todas estas cosas son a esta altura casi sentido común, pero no lo fueron hasta la década del 70, en que aparece una crisis de ese saber científico, una permeabilidad, y aparece entonces una historia externalista de la ciencia, y aparece el feminismo tomando, entre otras críticas, la crítica de la producción de estos saberes. Una cosa bastante observable es que las universidades europeas se crean en el siglo XV y hasta el siglo XX no admiten mujeres, o los últimos, últimos años del siglo XIX. Eh, es más, cuando se discutía, por ejemplo, en la Universidad de Boston, un eh, biólogo, eh, Edward Clark, le, dice, le, le, dieron, eh, le pidieron que evaluara si era deseable que se incluyeran mujeres en las universidades. Se empezó a discutir, porque el feminismo no solamente era el feminismo sufragista, ese feminismo que decía queremos los mismos derechos, por qué no vamos a votar, por qué no vamos a poder elegir, eso que se nos había negado en la Revolución Francesa a fines del 1700, en el 1900 se demandaba fuertemente. Entonces se llega a fin de ese siglo con una fuerte demanda de, sab de saberes. Una de las primeras cosas que demandaron las feministas de esa primera ola en el 1700 fue el acceso al conocimiento. Era claro que ese acceso al conocimiento era la vía para después poder tener otro tipo de responsabilidades y de participación y para que la palabra fuera una palabra fundada y valiera. Entonces, eh, uno de, estas, de, estas, de estos datos era eh, cuando Edward Clark le piden que haga esa evaluación, él lo hace como biólogo y de hecho edita un libro que se llama eh, Sexo y conocimiento eh, y donde recomienda fuertemente no permitir que ingresen mujeres a la universidad. Él dice que eh, el conocimiento de las mujeres eh, se logra a un alto costo reproductivo que es deseable que no ingresen mujeres a la universidad porque eso va a tener una influencia muy negativa demográfica porque a medida que las mujeres acumulan conocimiento lógico y matemático el cerebro se agranda y los ovarios se encogen el señor era un sabio consulto de la universidad de boston eh, y en realidad me quedé pensando en esto porque cuando uno analiza las estadísticas entre grados de conocimiento y cantidad de hijos, a mayor grado de educación, menor cantidad de hijos. A lo mejor Edward Clark tenía una intuición y tendríamos que investigarla. ¿no? Pero entonces la epistemología feminista, por un lado, va a pensar qué figuras hubo en la ciencia a las que no se les dio crédito. Por otro lado, va a... Tratar de insistir para que las mujeres también sean aceptadas como sujetos productores de conocimiento. Sobre todo ese feminismo de los 70, que lo que pedía era igualdad, decía: queremos acceder a esos lugares, a las universidades, a los laboratorios, a esos lugares de producción de conocimiento genuino pero también producido ya una maduración y alcanzado ciertos grados académicos, donde las mujeres demostraron que podían aprender matemática, física, que sus ovarios están geniales y que de todas maneras podían manifestar su acceso al conocimiento abstracto si les daban la oportunidad y les daban los recursos para hacerlo. Una vez demostrado esto comenzaron otro tipo de críticas que tenían que ver con... Dos aspectos que podríamos distinguir, la ciencia como proceso y la ciencia como producto. La ciencia como proceso son las comunidades científicas, cómo se construye el saber. Y allí hubo una crítica feminista. ¿Cuáles eran las cualidades habilitadas y cuáles no? Eh, ¿Qué inclusión se hacía de las mujeres? Lo que hoy llamaríamos segregación vertical, es decir, las mujeres están solo en la base, no acceden a los lugares de más responsabilidad o los lugares de poder. Segregación horizontal, las mujeres están en los bordes en los lugares marginales, pero no en los lugares centrales donde se construyen hipótesis, donde se construye prestigio y poder en la construcción del saber genuino. El, la, la, el aspecto de la ciencia como proceso permite críticas de tipo sociológico, pero el punto de la crítica sociológica, fuera de la cuestión, de la, de la cuestión ética, de la igualdad de oportunidades, digamos, de la ética distributiva, de, la, de lo justo que es que todas las personas te, tengamos acceso a los bienes de la humanidad, fuera de ese aspecto, es una cuestión sociológica, y si ustedes quieren ética. El punto es, ¿estas presencias o ausencias impactan en el resultado? Y ahí tenemos la ciencia como producto. Y el asunto ahí entonces es revisar el saber científico y ver si en algún momento la ausencia de mujeres hizo sesgado ese conocimiento o dio ciertas cegueras a la producción de saberes que la presencia de mujeres quizás iluminaría. Entonces. Pensar que los sujetos, no solo las mujeres, que otros sujetos que ingresaran a los saberes serían sujetos valiosos, si hemos expulsado por edad, por raza, por clase, por etnia, por sexo, pensar comunidades más diversas obviamente nos va a dar un conocimiento más fuerte aún en el sentido de objetividad que la propia ciencia propone. Si hay relaciones de poder, hay política. Y si hay política, podemos analizarlas y también podemos cambiarlas. Entonces, una de las políticas de conocimiento, no solo se trata de impedir el ingreso de estos sujetos a la ciencia, sino que se trata de negar que esos sujetos a los que se le impide ingresar tengan autoridad epistémica, tengan un conocimiento valioso que ofrecer. Y en esto se está estudiando en corrientes de lo que se llama epistemología de la ignorancia. ¿Cómo se construye la ignorancia? ¿Cómo se hace que ciertos sujetos que construyen explicaciones sobre el mundo sean despreciados como no relevantes? Ciertos problemas se consideran que no son dignos de ser atendidos por la ciencia. En esta epistemología de la ignorancia, una de las cosas que se hace es desautorizar el valor de la palabra. Y aquí quiero dar un ejemplo, porque voy a ir a cuestiones políticas contemporáneas un poco rapidito, si me permiten las analogías. Pensemos en el juicio de Marita Verón, esa mujer en Tucumán que fue secuestrada por redes de trata y que se enjuició hace tres o cuatro años a quienes habían sido sus captores, hubo en el juicio, en primera instancia, 200 testimonios de mujeres que habían estado en prostíbulos encerradas con Marita Verón y dieron su testimonio en ese juicio. La justicia desechó todos estos testimonios porque provenían de prostitutas. ¿Cómo vamos a confiar en la palabra de una prostituta? Ahora, si queremos saber dónde estuvo encerrada Marita Verón, le vamos a preguntar a los proxenetas. ¿Está más autorizada la palabra del proxeneta, que era, por supuesto, un buen ciudadano de Tucumán que hacía sus donaciones al gobierno tucumano, etcétera? Eh, las mujeres, hasta los años 60, no podíamos ser testigos en juicio, porque nuestra palabra no valía. Quiere decir que el valor, y todavía ahora, se duda de la, del valor de la palabra de las mujeres y también del valor de las palabras de los niños y niñas. La idea de que cuando un niño denuncia abuso, en realidad miente. Que hay algo que llaman síndrome de alienación parental, algo que no existe, pero que al ponerle la palabra síndrome se le da como una jerarquía en la justicia para decir: estos niños en realidad les metieron en la cabeza estas ideas, son ideas implantadas. Los niños no son capaces por sí mismos de producir estos testimonios. Entonces, restar valor a la experiencia en primera persona para imponer un discurso que se presume objetivo eh, y. Eh, y, y por lo tanto, no darle valor, no darle capacidad de ciudadanía a estos sujetos cuya palabra no cuenta. Otro ejemplo muy importante es el de las identidades trans. Antes de la ley de identidad de género, cuando una persona pedía un cambio de identidad, ese cambio de identidad se lo tenía que pedir a un juez que ponía peritos, un médico y un psiquiatra. ¿Qué iban a decir si la persona tenía o no? el género que decía tener. La ley de identidad de género da, eh, hace lo que se llama un giro copernicano, lo que estaba eh, como satélite pasa a estar en el centro y viceversa. Lo que se pone en el centro de la autoridad epistémica con la ley de identidad de género es la percepción subjetiva de la persona que porta la identidad. No importan los peritos, no tiene un saber más objetivo, más valioso un perito que la propia persona. De ninguna manera, el único testimonio que hace falta es la percepción de una persona sobre su propio género. Ese giro no es solamente un giro eh, político en un sentido externo, es un giro epistémico. Esa persona va a ser la única autoridad en la construcción del conocimiento y del saber sobre el género. ¿En qué consisten las resistencias? Consiste en que esto no se puede hacer individualmente, se hace colectivamente. Que ese colectivo de la diversidad durante muchos años haya disputado este saber, haya disputado la autoridad sobre la propia identidad, da un resu por resultado ese cambio, pero un cambio que ahora está admitido por el lenguaje central del derecho. Lo último que voy a decir es que... Eh, en la construcción de nuestros saberes como mujeres y como personas capaces de gestar en relación al aborto, se está poniendo la misma duda. ¿Quién tiene que opinar? ¿El juez, el cura, el médico, el marido? ¿O tenemos que opinar las personas que tenemos el dilema moral? Y sobre todo se ha puesto en duda ahora en la discusión en el Senado la cuestión de edad. Esos chicos y esas chicas, ese millón de personas que acampó y forzó una solución política. En realidad les han metido ideas en la cabeza y no saben exactamente lo que quieren. Yo creo que saben lo que quieren, ojalá lo podamos celebrar eh, en comunidad de resistencia. Muchas gracias.